¿Quieres hacer preguntas aleatorias en tu examen o formulario de Google Forms o de formularios de Google? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Como ves en mi pantalla, estoy dentro de los formularios de Google y tengo un examen específicamente preparado para ti. Presta mucha atención. En este caso lo voy a abrir y, por cierto, os voy a decirte que si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o contactarme por Instagram, que también te lo dejo en el primer comentario de este vídeo. Como te digo, examen de matemáticas. Número 2 es el examen más difícil que has visto en la vida. Y veis que tengo diferentes preguntas. Tengo nombre, correo electrónico, luego tengo parte 1, ¿vale? Que, bueno, básicamente no lo he definido como sección, pero parte 1, resuélveme las siguientes ecuaciones, ángulo recto. Luego, una pregunta de que si te has suscrito al canal. Que, por cierto, acabas de suscribirte cuando termines el vídeo. Me cago en todo. Bueno, y como veis, tengo diferentes preguntas, ¿no? Esta sección que tengo aquí la voy a borrar directamente porque no la estamos utilizando, y esta pregunta también porque tampoco la estamos utilizando. Por cierto, he de decirte que al final de este vídeo te voy a enseñar a poner un temporizador en tu examen para que la gente no esté 3 horas haciéndolo, que tú definas el tiempo que puedan utilizar para hacer este examen. Entonces, son 4 preguntas sencillas, pero lo que te voy a enseñar es a cambiar el orden. Si tú, por ejemplo, le das a vista previa, aquí lo voy a dar para que se abran una pestaña nueva, estas son las preguntas. Y nosotros vamos a cambiar el orden. Para eso nos vamos a configuración. Y en configuración encontramos una parte que es presentación. Vamos a hacer clic en presentación y pone preguntas aleatorias, orden de preguntas aleatorias. Vamos a activarlo. Vamos a darle a enviar, ¿vale? Y bueno, aquí está básicamente nuestro link si queremos compartirlo, ¿no? Entonces, en este caso no le voy a dar, ¿vale? Ya no tenemos que hacer nada más. Vamos a preguntas, ¿vale? De hecho, si volvemos a configuración ya nos aparecerá lo que hemos marcado. Esa presentación está activado. Y si le damos a vista previa, veréis que, por ejemplo, nombre ya no aparece la primera, aparece correo electrónico, aparecerá el ángulo recto de 180 grados antes que la otra, y la de suscribirte no aparece la última, sino que aparece la penúltima, en comparación con el otro que nosotros teníamos. Haz clic aquí si quieres aprender nuevas cosas dentro de Google Forms o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Información en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!